Hola Amy, nice to see you. Un gusto de verte. How are you? Juan Pablo, ¿cómo estás? Hello, ¿me escuchan? Very good. Uy, me quedo pegado. Sí, me quedo pegado. Me gustaría conversar con ustedes. Amy, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Juan Pablo, ¿cómo estás? Excelente. Así, con harta energía. Me encanta tu actitud. Bien, excelente. ¿De salud estás bien? ¿No te has resfriado este invierno? Estamos esperando que se conecten algunos compañeritos para el acompañamiento de hoy día. Bueno, por mientras les voy a hacer consultas. Juan Pablo, a ti no te vi la última clase, o sea, el último acompañamiento. Estamos trabajando las body parts. ¿Tú sabes lo que son las body parts? ¿Y cuál hay que tener? Esa que tienes en la mano. Sí. Sí, pero tranquilo. No, te preguntaba si tú estábamos trabajando las body parts. ¿Recordabas cuáles eran las body parts? Las partes del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienes arriba de los hombros? La parte del La parte, no sé quién me habló, pero sí eran las partes del cuerpo. Muy bien. Antonella, ¿cómo estás? Nice to see you. Encantado de verte. O Monse. sea, perdón, 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 Mi perdón. hermana Me se llama Antonella y confundí, me confundí, me confundí. Sí, la Monse, ahí está, perdón, sorry. El tío está muy viejo, ya se le está yendo la onda. Ya, perfecto. Yo le comentaba, Antonella, le estaba comentando a Juan Pablo de que estamos pasando las body parts, que son las partes del cuerpo. Por ejemplo, esto que yo tengo del cuello hacia arriba, enorme mi cabeza. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Saben o no? ¿Recuerdan? Ay, se me fue esto. La Belén. Belén, ¿dónde te fuiste? Ya. ¿Alguien recuerda cómo se dice la cabeza? Head, ¿ok? Cabeza se dice head. Por ejemplo, los hombros acá se dice shoulder. Repeat after me, shoulder. Yo les explicaba a mis compañeros que había un champú que se llama Head and Shoulder. ¿Te suena? Yes, sí. Claro, hay un cachapú que se llama Head and Shoulder, que quiere decir cabeza, head, y shoulder son los hombros, ¿ok? También teníamos hands. Hands eran las manos, ¿ok? Manos. Repeat after me, todos, everybody. Repeat after me, hands. Hands. Muy bien, very good. También teníamos neck. El neck era el Cuello. neck, cuello, very good. Y esto que yo tengo en las manos encima que se mueven, ¿cómo se llaman en español? A ver. Manos. Ya, pero lo que tengo en las manos. Dedos. Dedos, los dedos. Ya, en English, in English, carefully, cuidado, ojo. En English, los dedos de las manos y los dedos de los pies tienen nombres diferentes. ¿Qué pasó? ¿Te saliste Los muy bien? dedos de las manos se llaman fingers. ¿Ok? Fingers. Ya. Y por temas de elongación, no les puedo mostrar mis dedos de los pies, pero los dedos de los pies se dicen toes. Touch. Toes. Touch.
Repeat to, after toes. Toes. Very good. La cintura, la cintura, waist. Waist. Ya. ¿Qué más teníamos? Ojos. Ojos se dice eyes. Eyes. ¿Ok? Repeat after me. Eyes. Eyes. Ya, los eyes son los ojos. Ya, también, también hay algo que nosotros tenemos en la cabeza que, ¿cómo se llama esto que tenemos encima de la cabeza? Que nos cubre la cabeza. Cabello. Es el pelo, el cabello, y se dice por ahí, yo lo escuché. Head. Aquí hay que hacer una pequeña diferencia en la terminación de la palabra, porque hair es pelo y head es cabeza. O sea que la cabeza, head, toma todo esto. La boca, nariz, ojos, pelo, todo es head. Y el hair es solamente el pelo, ¿ok? Sí. Bueno, dicho esto, un pequeño repaso de lo que estamos viendo en esta unidad, body parts, que son las partes del cuerpo, vamos ahora a trabajar en la guía, número, number, worksheet number, aquí la tengo, preparada para ustedes. 17, number 17, ok, número 17. ¿Tienen todas esta guía? ¿Todos tienen esta guía? No. ¿Cuáles son? ¡Sí! Ah, perfect, muy bien. Bueno, los que no la tienen, no se asusten. Lo que van a tener que hacer es que después van a tener que revisar el acompañamiento y van a poder tener que completar la guía. Pero me interesa que igual participen porque lo ideal es aprender. Y es importante completar la guía, pero lo mejor es aprender. ¿Ok? Entonces dice, comienza la pregunta, dice, answer the question. How many times do you wash your hands in one day? Tal vez esta pregunta no les diga mucho, pero hay una pista. Aquí está la pista, yo la voy a anotar. Dice, how many times do you wash your hands in one day? ¿Qué significa hands? Las hands. ¿Qué significarán? Dedos. Las manos. Las manos. Recuerden que fingers era dedos y las hands eran las manos, ¿ok? Entonces, esta pregunta dice algo sobre las manos, ¿ok? Ya. How many times significa cuántas veces. ¿Ok? ¿Cuántas veces? How many times? ¿Cuántas veces do you watch? La pregunta. Watch es lavar. ¿Okay? Entonces la pregunta es, how many times do you watch? ¿Cuántas veces tú lavas your hands? ¿Qué vendría siendo? Las hands. ¿Qué eran las hands? Manos. Ya, entonces ¿cuántas veces ustedes o tú lavas tus manos in one day? ¿Qué es lo que es one? Uno. One day. En one day. En one día. ¿Cuántas veces lavas your hands? Lavas tus manos in one day. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros acá, ¿cuántas veces lavas tus manos en un día? Lo primero que vamos a hacer es completar, vamos a leer y después vamos a completar. Lavado de manos. Lavar tus manos. Lava tus manos. Dice, wash your hands. Oye, sobre todo en este tiempo, importante, es importante, es importante, es importante, es importante, es importante, es importante, it's important to wet your hands, es importante lavar las manos. ¿Quién tiene la respuesta? Yes, ¿ok? Sí, importante. ¿Por qué lavar las manos?
dice germs. Los germs son los gérmenes. No sé si ustedes conocen los gérmenes, van a escuchar hablar de ellos. Los gérmenes son unas cositas chiquititas que se ven a la vista del ojo, muy difícil. Dice, are very small. Germs are very small. Small que son chiquitas, ¿ok? Sí. Muy chiquito. Germs are very small. Los gérmenes son pequeños. Además de ser pequeños, are invisible creatures. Son invisibles. Muy bien, son invisibles, son pequeños, invisibles. Dice de ahí, ellos, en diferentes objetos. Pueden estar en los pueden estar en los juguetes, pueden estar en el baño, ¿ok? Cuando estornudas también salen gérmenes. Ya. Y acá dice, entonces ya sabemos dónde habitan y cómo son. Ahora dice, people, la gente eat, la gente come a lot of food, un montón de food, la food, ¿qué es que será la food? Un montón de gérmenes. Sí, no, en este momento no es gérmenes, el gérmenes es gérmenes. Dice, comida. People, comida. Comida, muy bien, la gente come un montón de comida. ¿Con qué la comen? With their hands. Con their hands. Gérmenes. Ya, muy bien. La gente, ya, pero, a ver. Ya, muy bien. A ver. Silence. Pongámonos, hagamos un resumen de lo que hemos visto. Entonces dice, people eat, que la gente come a lot of food. Como ustedes me dijeron, food, comida. Muy bien. La gente come un montón de comida. ¿Y con qué la comen? With their hands. ¿Con qué la comen entonces? Con las... Con los dedos. Manos. No, con las manos. Recuerda que manos es hands. Dedos es fingers. Hands son manos. ¿Ok? Ya. Estas cosas comen. Potato chips. Potato chips. ¿Han probado potato chips? Sí. ¿Cuáles son las potato chips? Papas fritas. Oh, a mí me encantan, ¿cierto? Las papas fritas. También dicen sándwiches. ¿Qué son los sándwiches? Luego dice an even ice cream. An even ice cream. ¿Qué sería el ice cream? Lo voy a ver. Verano. Verano. ¿Qué comida será? Le la vista. Vista verano. ¿Qué será el ice cream? El helado. Muy bien, escuché por ahí. Helado. El ice cream sería el helado. Ya, después que tú comes estas cosas ricas, por ejemplo, potato chips, sandwiches, and ice cream, dice, you can get very sick. Tú te puedes enfermar. From bad germs, de malos gérmenes. Tú te puedes enfermar por malos gérmenes. Por unos gérmenes malos que te contaminan el cuerpo. Incluso si comes cosas. Después dicen, to eliminate them, to eliminate. ¿Qué será eliminate? Eliminar. Para eliminar, exactamente, para eliminarlos, ¿qué es lo que hay que hacer? Wash your hands. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lavarse la mano. Lavarse la mano. Pero con agua y con... Y con jabón. Y con jabón. With soap. Con jabón. Es muy importante. Entonces, a ver, vamos a ver. Agua. Aquí... ¿Sí? Tío. Sí, sí, dígame. ¿Acá qué me habla? Yo, la Belén. La Belén. Ah, aquí está. Te pillé, Belén. Dime. Es que también hay una canción que dice un chico muy guapo y de cartón que se lava. No, ya me equivoqué. Muy bien. No, no, no te equivocaste. Muy bien. Pimpón. Pimpón, que se lava la carita con agua y con jabón. Muy bien. Sí, 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 sí. Excelente. Exactamente. Pimpón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pero, ¿y las manos? ¿No dices de las manos, sí? También hay que darse la carita. Bueno, acá dice, when do you wash your hand? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque la mano igual hay que lavársela dependiendo de ciertas cosas, ¿cierto? Porque en la noche no voy a lavar la mano. ¿Cuándo? Wash your hands. ¿Cuándo? ¿Ok? Dice la primera letra que me da la primera agencia. Dice, before eating. Before eating. Antes de eating. Or eating food. ¿Antes de comer? Muy bien. Before. Antes de comer. Touching food. Tocar la... Touching. Touching. Tocar food. Antes de comer o tocar la comida, tienes que lavar la mano. Y aquí está. Number 8.
Letter B, letter B, letra B. After using the bathroom, después using the bathroom, después de usar el bathroom, ¿le suena el bathroom? Baño. Baño, muy bien. Entonces la letra B, letter B, ¿dónde está el baño? En ese, donde está la mano y el baño. Muy bien. Yo voy a anotar B. Ya. Number, o sea, letter C, la letra C. After blowing your nose. ¿Qué será after blowing your nose? ¿Alguien sabe lo que es nose? Mírenme acá, nose. Nose. After blowing your nose. Ya, entonces, ¿nadie? Achú. Yo digo así. Achú. Yo dije achú. Perdón. Es que lo que pasa estornudar. Es que... Ya, muy bien. Exactamente. Después del achú, después que uno estornuda, también hay que lavarse las manos. Por lo tanto, ¿dónde va la letra? Estornuda. Acá. Letter C. Ya. ¿Y por qué saludarse con el codo? Ah, también, saludarse con el codo, buena medida. Después dice letter D, ¿ok? Letra D. After touching pets or other animals. ¿Qué serán los animals? Los animales. Los animales. Y touching, ¿qué es lo que era touching? Ya lo hemos visto. Lo vimos acá arribita. Touching. Tocar. Tocar. Después, entonces, de touching pets or animals. ¿Cuándo hay que lavarse la mano, entonces? Antes de tocar los animales. No antes, sino que después. Después de tocar los animales. Si yo toco un perro. Después de tocar los animales. Después tengo que lavarme las manos porque el perro puede que tenga algunos gérmenes que después me puedan enfermar. Puede tener pulgas. También pueden tener pulga el perro. O cualquier animal. También puede tener rabia. Uy, sí, eso es más grave todavía. Ya, letter D. Y la última. Enfermedades. También. Después dice, after playing outside. Esta es la última. Letter E. After playing outside. ¿Qué es lo que era playing? ¿Le suena? ¿Le encanta a ustedes? Después de jugar. Muy bien, después de jugar. Afuera, después de jugar afuera, también tenemos que lavarnos las manos, ¿ok? Y aquí va la letter E. Así que, chicos, los que no tengan la guía, no se preocupen, porque después ustedes solamente van al acompañamiento, buscan el minuto, no sé, 20, y después copian acá las alternativas, ¿ok? Lo importante es que participen ahora. Ya, entonces ahora que esto está listo, vamos a pasar abajo. ¿Lo copiaron? Sí. Ya. Lo borré. Ahora vamos a bajar. Ya. Yeah. Dice, how do you wash your hands? How? ¿Cómo do you wash your hands? ¿Cómo qué? ¿Cómo te lavas las manos? How do you wash your hands? ¿Cómo lavarse las hands? Manos. ¿Cómo lavarse las manos? Ya. Dice que lo primero dice use cold or hot water. Use cold or hot water. Usa cold or hot. Usa fría o caliente water. ¿Qué será water? Agua. Usa agua fría o caliente, ¿ok? Para lavarse la mano. Cualquiera del agua, pero tiene que haber agua. Después dice, use soap. ¿Qué será el soap? Después que nosotros nos mojamos las manos, ¿qué tomamos? Jabón. Soap. Soap. Muy bien. Después, three. Watch both sides of your hand. Watch both sides of your hands. Lava both sides.
tercera bolsa. La vas ambos, ambos lados de la mano. No solamente no llevas la mano así más, sino que también así. El medio de los dedos. De los dedos en esta parte. Dice, watch. Watch for about 10 to 15 seconds. Lava por aproximadamente 10 to 15 seconds. ¿De cuánto llevas la mano? ¿Cuánto tiempo? De 10 segundos. Sí, esto como una canción. Sí, a Jerson, en dice, puede cantar la canción mientras tú te lavas la mano. Ok, cargame. Use a clean towel. Use a clean towel. Usa. Muy bien, ahí se cae la mano. Muy bien, con una clean towel. ¿Qué será la clean towel? Y que esté limpia, ¿ok? Vamos a ver. Sigue, sí, look at yours. Estas órdenes, por ejemplo. Nosotros llevamos, estamos con la mano, si llevamos, ¿qué se llama? A la base de la mano, ¿cierto? A la base de la mano. Ya, eso es una orden, porque la mamá nos manda, nos dice, haz esto. ¿Cuál orden? ¿Cuál orden? ¿Dónde? ¿Dónde? La segunda manera dice, don't do that, don't do that. No, el mexicano, don't do that. No hagas eso, ¿ok? La segunda dice, watch your face. ¿Qué es la watch your face? La cara. ¿Y qué pasa? La... ¡Manos! ¡La mano! No, pero dice, no dice your hands, dice your face. Lavarse... ¡La cara! Lavarse la cara. Y acá dice, watch your hands. Ahora sí, ¿qué es lo que es watch your hands? Mano. Lavarse las manos, muy bien. Y la última dice, don't shout, no grites, ¿ok? No grites. Entonces ahora que ustedes ven acá, y ya saben que la primera significa don't do that, no hagas eso, watch your face, lávate la cara, watch your hands, lávanse las manos, y don't shout, no griten, ¿dónde coloco, por ejemplo, la primera? Don't do that. Yo. ¿Sí? La primera. ¿Puedo ir al baño? Sí, vaya nomás. Ya, gracias. Ya, no se preocupe. Don't do that. ¿Dónde podemos colocar don't do that? No hagas eso. ¿Dónde podemos colocar no hagas eso? ¿En esta, en la 1, acá en la 2, en la 3 o en la 4? En la 1. ¿En la 1? Sí. O en el otro. En la 4. No me tinca. Yo creo que va más en la 4, ¿ah? Porque le está diciendo al perro que no lo haga. El perro quizás, ¿qué hizo? ¿Qué está gritando? No hagas eso. No hagas eso. Le apuesto que a lo mejor el perro se puso a ladrar toda la noche o a lo mejor pescó una chala y la mordió. Don't do that, ¿ok? O le quito el zapato. Ya, la segunda dice, watch your face. ¿Qué será watch your face? Lavarse la cara. Lavarse la cara. ¿Y esa dónde va? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 1. En la 1. Uno. Uno, en la 1, muy bien. Y la number 3. Watch your hands. ¿Dónde irá watch your hands? En la 3. Muy bien, en la 3. Lavarse las manos. Watch your hands. Y la última, don't shout. ¿Qué significa don't shout? No grites. No grites. ¿Y dónde va esa? En la 2. En la 2, muy bien. Tío. ¿Sí? Mira el dibujo que hice. ¿A dónde hice un dibujo? Ahí. ¡Ah, que está bonito! ¿Y ese lo hiciste tú? Sí. ¡Uy, que te quedó bonito! Eres seca para dibujar. Bien. ¿Y lo pintaste bueno, no? Gracias. Congratulations. ¿Ah? Nice picture. Nice drawing. Ya, yeah, ok. Ya chicos, entonces esto había que escribir en la parte de aquí, ¿cierto? Ya. ¿Cómo dice? Les voy a dar un pequeño tiempito para que puedan copiar. Bueno, un minutito. Así, con ese, con él. Arriba, H. 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 Es una H esa. Una H muda.
No grites. Está. Ay, viserito. A ver. Ya. Listo, tío. Listo. Ya, muy bien. Congratulations. No. Ahí tienes que, Jeremías, tienes que, ahora que ya terminaste, anda mirando la imagen y la oración, ¿ok? Por ejemplo, la 1, watch your face, para que te recuerdes que significa lavarse la cara. Bueno. Esa va acá. Watch your face. ¿Así? Pero ahí tienes que copiar. Sí, muy bien. Sí. ¿Ya? Tío. ¿Sí? Nos queda como un minuto. Ya, sí, está acabando el minuto. Ahí hace la. Así. ¿Quién más tiene cara de que terminó? No. Ahí, Popicha, sigue. ¿Está rico el dedo, Sofía? No. ¿Cómo va a escribir así? Ya, ahí, chiquitita, sí. Sí, para esto está la... ¿No? Ya. Si no alcanzaron a terminar, hagan una línea desde la hora, de la oración hacia donde tienen que escribirla, ¿bueno? Para que podamos avanzar al siguiente ejercicio. O si no se va a acabar el tiempo. Sí, si no se nos va a acabar el tiempo. Entonces, por ejemplo, si les falta la última, tiran una línea de la última hasta la imagen número 4. Y así después, cuando tengan un poquito más de tiempo, la terminan, ¿bueno? Les voy a dar 15 segunditos para que hagan la línea. Tío, y ya terminé de escribir. Ya, perfecto. Ya, voy a, como les digo, voy a borrar esto que está aquí. Y... ya. Ya, y el último ejercicio, chicos. Con esto ya quedamos listos. Dice, read the descriptions. Hay que leer la descripción and circle the corresponding picture. Read the description, leer la descripción, and circle, y encerrar, the corresponding picture. Lo que va a pasar aquí es que esta niña está describiendo a su papá. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a leer, todos, vamos a leer, y vamos a descubrir cuál es el papá, si es el que está aquí o es el que está acá. ¿Ok? Dice, this is Frank. This is Frank. ¿Qué significaba el this? Que estaba cerca. Cerca. This is Frank. Sí. Este es Frank. Los dos están cerca, así que todavía no sabemos cuál es. This is Frank. Está apuntando ahí. He is my father. He is my father. Él es... Dice, ¿cuál es mi papá? Él es mi papá. Después, acá va la primera pista. Dice, he has, él tiene... short brown hair. ¿Qué será short brown hair? Los shorts para ir de calor. De ya. A ver, me hablaron dos personas. El primero que escuché fue a Jeremías. Ya, Jeremías, en este caso, short no significa pantalón corto, sino que significa corto. Y la otra persona me dijo algo de hair. ¿Quién fue? Richard, dime Richard, ¿qué significaba? Short brown el pelo hair. Corto y café. Muy bien, excelente, que tiene el pelo corto y café. ¿Quién tiene el pelo corto y café? Los dos tienen el pelo corto, pero ¿quién lo tiene café? El de acá. Pero ¿sabes qué? No estoy completamente seguro. Así que voy a leer la última oración. Porque no estoy seguro. Después dice,
his eyes. ¿Alguien recuerda lo que era eyes? Míreme. Dos. ¿Qué significa eyes? Dos. ¿Dos? No. Ojos. Dos. Verdes. Ojos, ojos. Son ojos verdes. Muy bien. His eyes, sus ojos are green. Sus ojos son verdes. Ahora sí me quedó clarito. ¿Por qué? Porque este hombre tiene el pelo café y corto y tiene los ojos verdes, ¿ok? Entonces ahora tenemos que encerrarlo. Vamos a hacer un círculo y lo encerramos, ¿bueno? Bueno. Ya. Y ahora, fíjense bien, que vamos a hacer esta última parte. Dice, draw a friend, vamos a hacer un dibujo de un miembro de nuestra familia. Y vamos a escribir la descripción. Por ejemplo, this is, ¿a quién vamos a describir? Por ejemplo, yo voy a describir a mi mamá. This sí, is, yo sí. Ya. Ahí ustedes van reemplazando a la persona que quieran, ¿bueno? This is... Isabel. Esta es Isabel, dice. This is Isabel. She o he. Tenemos que elegir she o he. Elegimos he si vamos a describir un hombre o vamos a describir a una mujer, vamos a elegir she. Por ejemplo, yo voy a describir a mi mamá, Isabel. Entonces pongo she. She is. Ella es my mother. Si ustedes eligieran a su papá, colocan she, he is my father. Si ustedes eligieran a su hermana, ponen she is my sister. O si eligieran a su hermano, cambian el she por un he y dicen he is my brother. ¿Ok? Maricel. A ver, por ejemplo, Belén, ¿estás por ahí? Belén, ¿no estaba Belén? ¿Se fue? Ya. Se fue Belén. Ya, vamos a elegir a Monse. Monse, ¿tú a quién elegiste? A mi mamá. Ya, a tu mamá. Entonces, aquí, en la número 3, vamos a colocar chi. Porque es ella, ¿cierto? She has. Ella tiene. Describamos el pelo. ¿Lo tiene largo el pelo o lo tiene corto? Lo tiene medio corto. ¿Medio corto? Sí. Ya. Entonces colocamos, she has short hair. Así. She has short hair, ¿ok? Ella tiene pelo corto. Es que mi mami creo que lo tiene grande. Ya, entonces ustedes en vez de colocarle short, le colocan long. Puede ser long o puede ser short. El long significa largo. Ahí ustedes pueden elegir. El long es largo y el short es corto. Tienen que elegir uno porque si tiene el pelo largo... ¿Qué significa abajo? ¿Esta? Ya. Ya, ella es... Hola, yo tengo el pelo largo. Ella tiene y el pelo esta largo. Última, atención. Atención, his or her. Por ejemplo, si describimos a un hombre, colocamos his. Si describimos a una mujer, colocamos her, ¿ok? Entonces... Por ejemplo, Sofía. No, voy a preguntar a un niño ahora. Richard, ¿tú describiste a tu mamá o a quién describiste? A mi mamá. A tu mamá. Entonces colocamos her, porque es mujer. Entonces her eyes, colocamos los eyes. Sus ojos are, her eyes are. Y hasta ahí yo lo voy a dejar, ¿ok? Y ahí ustedes colocan el color de los ojos de su mamá. Y esa va a ser la tarea que va a quedar, ¿bueno?
Her eyes are